Vamos a platicar sobre la conferencia mañanera. El día de hoy, el presidente López Obrador habló sobre el caso Julian Assange. Enfrentó a Joe Biden, le hizo un llamado. ¿A qué? Pues a que se le dé el trato correcto a este periodista. Abrió las puertas de par en par de México para que, pues también, de ser necesario, pues tenga un asilo político. Vamos a ver. AMLO abogará ante Biden por Julian Assange, el mejor periodista de nuestro tiempo. El presidente López Obrador recordó que solicitó al entonces presidente Trump la exoneración de Assange, al que calificó como un preso de conciencia. Dijo, a ver, aquí está. Dijo que el delito de Assange fue denunciar violaciones graves de derechos humanos en el mundo, además de la intromisión de Estados Unidos en asuntos internos de otros países. Calificó como decepcionante que Reino Unido vaya a extraditar a Assange a Estados Unidos. Ahí creo que es lógico, ¿no? El Reino Unido y prácticamente toda la Unión Europea marchan al son que toca Joe Biden. Entonces, era prácticamente imposible pensar que de parte de Inglaterra, del Reino Unido, se iba a tomar una actitud diferente, cuando hemos visto que no podrían tirársele más al suelo al presidente de Estados Unidos. Dice, durante la conferencia mañanera, recordó que solicitó a Trump la exoneración de Assange. López Obrador aseguró a Assange es el mejor periodista de nuestro tiempo en el mundo. Ha sido muy injustamente tratado, peor que delincuente. Esto es una vergüenza para el mundo, el trato que se ha dado a este periodista. El presidente señaló que Assange hizo una investigación poco ortodoxa y recogió los informes de embajadas de Estados Unidos en donde se hablaba de actos de intervencionismo y de crímenes cometidos, de flagrantes violaciones a derechos humanos, no solo textos, sino imágenes también. López Obrador acotó, Assange lleva muchos años preso y señaló que él confiaba en que la justicia del Reino Unido lo protegiera, sin embargo, fue decepcionante. Condenarlo a vivir de por vida o estar de por vida en la cárcel, enjuiciado, entonces, y las libertades, vamos a quitar la Estatua de la Libertad en Nueva York, vamos a seguir hablando de democracia, vamos a seguir hablando de protección a los derechos humanos, de libertad de expresión, dijo López Obrador y anunció que pedirá a Biden atienda este asunto. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador. Dice, quien dice, aseguró, hay un mecanismo para traer a Julian Assange a México. Vamos a verlo. México le abre las puertas a Assange. En el caso de que se resuelva liberarlo, hay mecanismos para hacerlo. Cuando le escribí al presidente Donald Trump, recuerdo que él estaba por terminar su mandato y de conformidad con las leyes de Estados Unidos, tienen esa facultad los presidentes para emitir decretos para liberar a presos, para indultar, es una facultad de los presidentes. Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente López Obrador. En un segundo momento también, tras anunciar que México le abre las puertas a Assange en el caso de que se resuelva la libertad, el presidente López Obrador exhibió una conversación de muchas otras por la que Assange está preso. Vamos a verlo. We got a guy shooting. Now he's behind the building.
negociación. Sí, de unos pilotos, la conversación, están viendo un grupo y se están poniendo de acuerdo para disparar. Pero son periodistas los que fueron blanco. Esto es por lo que está, y hay muchas otras informaciones. Bueno, pues ahí está parte de lo que presentó el presidente López Obrador. Y sí, diría, creo que el caso de Assange es un caso, pues sí, delicado, sobre todo para el gobierno de Estados Unidos, un poquito... Recordando también el caso Snowden, igual relacionado a la filtración de documentos. Aquí lo importante es relacionarlo, y lo platicaba con Gaby afuera de cámaras, es también, es la terrible hipocresía, ¿no? La hipocresía que se vive en Estados Unidos. Cuando vemos un caso como el de García Luna, cuando vemos un caso de relaciones del narcotráfico con jefes de gobiernos, con alcaldes, y vemos cómo, pues de manera sorpresiva, toda la corrupción, todos los malos tratos, todos los delitos se cometen aquí. Allá extrañamente no pasa nada. Los alcaldes no tienen relación con la delincuencia, aunque su país consume más narcóticos que todo, que cualquiera en el mundo, resulta que México es el más peligroso. Y resulta que México es el que más se presta al consumo y al tráfico de estas sustancias, cuando ellos son los que la consumen. Pues aquí vemos algo similar. Y es que recordamos los legisladores de Estados Unidos cómo estaban indignadísimos porque López Obrador estaba atacando a un periodista como lo es Carlos Loret de Mola, ¿recuerdan? Como incluso el Congreso Europeo le mandó un mensaje a López Obrador para que dejara, para que frenara el ataque contra los periodistas, y mostró su indignación en cuanto a los asesinatos a periodistas. Y aquí nadie dice nada. Y en el caso de Assange, sí está bien que el gobierno estadounidense lo traiga y lo enjuicie. ¿Por qué? Por revelar la verdad que ellos no querían que se supiera. El mismo caso Snowden. Creo que aquí queda exhibido completamente, sobre todo, la terrible corrupción que se vive en Estados Unidos.